El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, por su decisión de retrasar un ataque contra la isla de Guam, donde Estados Unidos tiene una base militar, lo que da una pausa a la escalada de las tensiones entre ambos países. Kim Jong-un tomó una muy sabia y bien razonada decisión. La alternativa habría sido catastrófica e inaceptable, escribió Trump en Twitter. Expertos de países clave de América Latina, entre ellos Brasil, Canadá, Argentina, México y Colombia, se han reunido para tratar la crisis en Venezuela y en unidad han condenado el régimen de Nicolás Maduro. Además, acordaron sanciones como no contraer compromisos económicos con el país, hasta llegar al extremo de que Venezuela quede aislado financieramente a medida que las sanciones vayan subiendo de nivel, sobre todo por parte de Estados Unidos. Los especialistas coincidieron en que la presión internacional acabará con Maduro y caerá, aunque no está claro quién lo releve. El gobierno de Colombia tiene en su poder un robusto inventario definitivo del patrimonio que acumularon y entregaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas durante 53 años de guerra, como parte del proceso de desarme e incorporación a la sociedad, afirmó el presidente Juan Manuel Santos, aunque no detalló ni el monto ni el tipo de activos registrados. Se especula que supera el billón de pesos, que incluye tierras, ganados, cerca de 4.000 bienes inmuebles, vehículos, armamento, obras públicas como carreteras y puentes, dinero en efectivo y oro. Este patrimonio tendrá como único destino la reparación del daño a las víctimas y la reincorporación de los exguerrilleros a la vida social. Más de 400 personas han muerto debido a los deslizamientos de lodo e inundaciones en Freetown, capital de Sierra Leona en África, donde las tareas de rescate se concentran en sacar a las personas atrapadas bajo el barro. La Cruz Roja señaló que hay más de 600 desaparecidos y más de 3.000 personas que quedaron sin hogar. Se prevé que esas cantidades aumenten porque continúan las intensas lluvias. Los servicios de comunicaciones y electricidad están afectados. La policía de Filipinas asesinó a 32 sospechosos en solo 24 horas en una operación sangrienta de la guerra antidroga dirigida por el presidente del país, Rodrigo Duterte. Ha sido algo magnífico, afirmó el mandatario, en referencia a la operación policial que además permitió el arresto de 107 personas por delitos presuntamente relacionados con las drogas. Los 32 fallecidos son producto de 67 redadas en las que se produjeron 20 enfrentamientos entre sospechosos y agentes. El mandatario dijo que estas muertes sirven para reducir lo que está dañando al país, en referencia al problema de la drogadicción.